En esta tarde, en la palabra de Dios, Salmos 48:8, y quiero compartírselos en el nombre poderoso de Jesús. Dice: como lo oímos, así hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, afirmar a la Dios para siempre. Aleluya, qué hermoso tema, qué hermosa introducción de la palabra. El Salmo 48. Prácticamente un himno exaltando los privilegios de Dios. Se refiere en particular a Jerusalén y a la iglesia simbólicamente y proféticamente. La ciudad de Dios fue construida para resistir todos sus enemigos que podían avanzar contra ella. Hemos todos escuchado regularmente los reportajes de la liberación de Jerusalén, de los ataques de sus enemigos y las fuerzas hostiles de sus gobernadores. Hay unos ejemplos en las escrituras de tales ataques de los cuales hablamos, y vamos a compartir estas escrituras, hermano Rodolfo, para examinar estos ejemplos escriturales. En 2 Crónicas capítulo 12 versículo 2 en adelante, si usted nos puede compartir esta porción de la escritura, ¿no? Amén, gloria al Señor. 2 Crónicas capítulo 12 versículo 2 al 12. Gloria sea al Señor, dice: y en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, por cuanto se habían rebelado contra Jehová, con 1200 carros y con 70,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto no tenía número, a saber, de libios, suquienos y etíopes. Y tomó las ciudades fuertes de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino Semeías, profeta, a Roboam y los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y díjoles: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y como vio Jehová que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semeías, diciendo: hanse humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Empero serán sus siervos, para que sepan que es servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Y subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los paveses de oro que Salomón había hecho. Y en el lugar de ellos hizo el rey Roboam paveses de metal, y entrególos en los malos del jefe, en manos de los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y traíanlos, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y como se humilló la ira de Jehová se apartó de él para destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Aleluya, gloria a Dios. Hermoso ejemplo escritural de tales ataques, pero vemos que la ira de Jehová, dice, se apartó también para los que estaban humillados delante de él. Nuestro Señor Jesucristo dijo unas palabras en el libro de Mateo capítulo 16 al 18, cuando Él habló de su iglesia, la iglesia que Él compró, cuando dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando leemos este verso concerniente a su iglesia, vemos cuán firme es la palabra de Dios, ha sido respecto a la ciudad de Dios, asombro y alabanza, llama y llenan nuestros corazones y dan un firme fundamento a nuestra fe para todos los tiempos por venir. Y miraremos el ministerio de Cristo profetizado cuando en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6, hablando de nuestro Señor Jesucristo que vendría, el príncipe del cual nosotros damos testimonio: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, nuestro Señor Jesucristo,
Hijo nos has dado cuando dio su vida por toda la humanidad. Jesús vino a gobernar, a establecer su reino en los corazones y en las vidas de los hombres. Sus compatriotas miraron ese día cuando el libertador sería enviado a derribar los opresivos poderes de los romanos y para restablecer el reino de David. El objetivo del Señor fue mucho mayor que sentarse sobre algún trono terrenal pequeño, puesto que él había declarado que mi reino no es de este mundo. A esos que se han sometido a él y se han convertido en miembros de su cuerpo, su gobierno ahora estará en sus corazones. Y es extenso en gobierno y paz, cuando dice lo dilatado de su imperio. Y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermano Rodolfo, qué hermoso tema estamos llevando en esta tarde. Pero vemos lo intenso, lo extenso en gobierno y paz, hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino ideal, fundado en justicia y gobernado en paz. Y es el tipo perfecto del trono de David. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria es el Señor, hermana. Y el reino ideal de Cristo, fundado en justicia, gobernado en paz, es el tipo perfecto del trono de David, la cual es la sombra imperfecta. Jesús aún no es el rey de todo el mundo, propiamente hablando, ¿verdad? Eso es aún está por venir. Él había cumplido el oficio de profeta mientras él estuvo sobre esta tierra. Él murió por nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y cumple el oficio del sumo pontífice, ¿verdad? O sea, intercediendo, o sea, haciendo ese mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres. Amén. Ese pontífice. En el futuro próximo se cumplirá su oficio de rey de reyes cuando venga en gloria y establezca su reino milenial sobre toda la tierra. Por todas las partes vemos las señales de su pronta venida siendo cumplidas mientras todas las cosas están preparándose para su reino universal. No nada más aquí, hermana, sino completamente el Señor va a ser ese rey, como dice, rey de reyes. O sea, rey sobre todos los reyes y Señor sobre todos los señores. Gloria a Dios. Y vemos todavía que está establecida en los últimos días, como lo dice también en Isaías capítulo 2, versículo 2, y será establecida, dice, en la cima de la montaña, y será... Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, porque al monte y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las gentes. Hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, es comúnmente aceptado que en los últimos días de tiempo se extienden desde las ascensiones de Jesús a su venida en gloria para establecer la época milenial. El símbolo escritural de montañas se refiere a reinos y el templo fue construido en el monte Moriah. La montaña de la casa del Señor es un sentido literal. Aquí la metáfora se extrae de una cordillera que cuenta con un pico singular levantado, prominente y supremamente sobre todos los demás. Cuando el cumplimiento de esa profecía llegue, la iglesia será exaltada sobre todos los otros poderes, exigiendo la atención del mundo en su papel como el templo de Cristo. Esto es para un tiempo señalado, a pesar de que aún no se ha llegado su cumplimiento, pero vendrá en el tiempo actual. La iglesia puede ser poco más que una pequeña colina de la preciosa verdad, que está ensombrecida por las montañas colosales de herejía y falsas percepciones, pero no desprecio el día de las cosas modestas. Y todas las naciones correrán a ella, como lo acaba de decir nuestro hermano Rodolfo, conforme a lo que dice la Biblia, porque no es lo que uno piensa o cree, sino lo dice la Biblia, y cuando lo dice la Biblia, nosotros creemos lo que la Biblia habla. El libro de Isaías capítulo 2 dice, y correrán a él todas las gentes. Va a venir a la montaña de la casa de Dios. La iglesia, hablando de la iglesia, será un flujo constante de gente de todas las naciones de la tierra en los últimos días. Un despertar divino tocará sus corazones cuando llegue el Espíritu Santo que resuene en todo el mundo. Así como los ríos fluyen hacia la mar, y como los animales respondieron al llamado, hermano Rodolfo, usted se recuerda cuando respondieron ese llamado para dirigirse e introducirse al arca. Un despertamiento divino los inspirará a buscar el camino a Sion. Va a haber un despertar, hermano Rodolfo, para toda la humanidad,
para todos aquellos que todavía dicen, no, pues yo todavía no, yo creo que no es tiempo. No, claro que va a venir un tiempo y va a ser necesario que puedan estar atentos a esa casa, a la iglesia de Dios, para poder llegar y dirigirse al arca de salvación, porque de Sion saldrá la ley. Recordamos esta profecía también en Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y esto tuvo su cumplimiento, amado hermano. La diligencia de la iglesia para proteger la verdad y las revelaciones de la palabra por el Espíritu Santo a través de la iglesia atraerán las gentes del mundo y ellos se apresurarán con entusiasmo para aprender más de su mensaje. Los hombres comenzarán a ver el vacío de sus filosofías y falsas religiones, tomando conciencia de la locura de vivir para el placer y las ganancias materiales. Ahora sus corazones tendrán hambre de conocer el camino del Señor. Proféticamente, cuando el Señor reúna todas las cosas en el final de los tiempos, Él restaurará a Jerusalén a su lugar y desde la santa ciudad Él reinará por 1000 años de paz y justicia sobre toda la tierra. Y este es el lugar del comienzo predicho. Hermano Rodolfo, conforme a la profecía de Salmos, capítulo 72:16, ¿qué es lo que dice en esta escritura, en esta parte, hermano? Amén, gloria sea al Señor, ¿verdad? Esta profecía, de verdad, hablando, que dice 72:16, dice: seré echado un puño de grano en tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como hierba de la tierra. ¿Verdad? Un puño de grano en la tierra de las cumbres de los montes. Aparentemente se refiere al tiempo que Jesús, dice la escritura en Marcos 3:13-14. Al 15, ¿verdad? Y 15 también. Dice: y subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció 12. La manifestación profética de David en Salmos 72:16 parece encajar proféticamente, y a partir de ese pequeño comienzo, ese original puño de grano ha florecido, esparciéndose por gran parte, yo me imagino casi ya a la mayoría, ¿verdad?, de toda la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Todo esto es un cumplimiento de las profecías, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo precisamente la intención de Dios de la creación. Y como empezamos hablando en el Salmos 48:8, cuando dice: como lo oímos, así hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, afirmará la Dios para siempre. Esa es la afirmación de Dios, hermano Rodolfo, para siempre. Cuando dice que su paz no tendrá fin, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David. Esa es la profecía que se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo subió al monte, dice, y llamó hacia los que Él quiso y vinieron a Él y estuvieron con Él. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar, dice la Escritura, y estableció 12 para que subiesen con Él y para enviarlos a predicar. Sí, hermana, y fíjese, hermana, que en esa parte de ahí, ¿verdad?, pues dice que Él llamó a los que Él quiso. Y entendiendo esta parte de la Escritura, que no nada más andaran los 12 que estaban ahí. Dice que había multitudes con él, porque cada vez que el Señor Jesucristo se paraba en un lugar, las multitudes siempre estaban ahí. Pero dice la Biblia que él nada más llamó a 12 de esa montaña. Amén. Y dice que a los que él quiso y vinieron a él. Y empieza después a darnos la escritura, ¿verdad?, a quiénes son los nombres, específicamente quiénes fueron. Pero no nada más eran los 12 los que estaban ahí, sino que había más. Y ese puño, ¿verdad?, esos 12, cuando empezaron a predicar, porque dice la Biblia que el Señor les dio autoridad para sanar enfermedades. Puedo imaginarme ese momento cuando decían: ¿y estos quiénes son? Porque estos eran uno pescador, el otro era también pescador, pues Juan y Pedro eran pescadores, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y después empiezan a sanar enfermedades, echar fuera demonios,
empezó la gente, yo me imagino, a alborotarse. Aleluya. Y hablando de esta parte que usted compartía, hermano Rodolfo, rápidamente vamos a compartir en Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice: aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí estaban ya, y los escogió de los muchos que había ahí. Precisamente mientras que Cristo realizó aquí muchas obras milagrosas, sin duda la mayor obra tiene que ser el establecimiento de su iglesia. Tener una organización para perpetuar el evangelio era vital. Él no solo estableció su iglesia mientras estaba en esta tierra, pero Él estableció también que perdurará para siempre. Él se puede decir muchas veces, hasta podemos ponernos a imaginar, ¿verdad? Parafraseando esta parte, cuando Él dijo en su propia palabra, en su propia voz, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Le compró todavía la aseguranza de por vida para poder así tener ahora nosotros esa seguridad de que nada podrá evitar que su iglesia siga caminando, que ella perdurará para siempre. La iglesia cual Cristo derramó su sangre para comprarla está viva. Porque muchos se pueden preguntar, pero ¿dónde está la iglesia que Cristo fundó, que Cristo estableció? Está perdida. En una ocasión me dijeron, no, esa se perdió. El perdido era yo entonces, porque pues la escritura dice que está viva. Los miembros son piedras vivas, y la compró con su preciosa sangre. Entonces no puede estar muerta. La iglesia sigue viva y sigue operando hasta hoy en este día. Y aquellos que tienen hambre para conocer la verdad pronto la encontrarán. Ella será conocida por la pureza de su doctrina, por su continua búsqueda de agradar a Dios en todas las cosas y por su apego al evangelio de la verdad. Amén, hermana. Fíjese que me quedé pensando, ¿verdad?, acerca de eso de que dijo que ¿dónde está la iglesia?, ¿verdad? ¿Verdad? Y como yo creo que hemos escuchado muchas veces cuando dicen que ya no está, ya se perdió porque el tiempo de los apóstoles, ¿verdad?, en aquella iglesia primitiva dejó de operar. Sí, dejó de operar porque Pablo había dijo que después de su partida venían muchos lobos rapaces que no perdonarían al ganado. O sea, se introducirían muchas herejías. Entonces la verdad quedaría. Pero Dios, siempre teniendo en cuenta que Él había dicho que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella, la iglesia no podía quedar ahí. A su tiempo tenía que el Señor, con su santo poder, con su Espíritu Santo, volver a levantar, a que tomara fuerza y acabar la obra que le había encomendado. Porque dijo, id y predicar por todo el mundo. Gloria a Dios. Bueno, Rodolfo, ya hemos avanzado en el tiempo, pero no queremos irnos de su programa antes poder orar por su necesidad. Si usted tiene alguna necesidad, llámenos al área 805-205-4533. Está la línea de oración abierta para aquel que quiera testificar lo que Dios ha hecho en su vida, quiere alguna oración, tiene alguna necesidad y nosotros podemos ayudarle de alguna otra manera. Estamos para servirle, somos la iglesia de Dios, la iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre, y estamos para servirles a cada uno de ustedes. Llámenos al 805, el área 205-4533, la línea de oración. Y llévenos en oración, hermano Rodolfo, en esta tarde. Que sea Dios trayendo convicción a cada corazón, y su Espíritu Santo sea estableciendo su palabra cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizaron el día de hoy. Amén. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por este momento, primeramente que nada, Señor, que usted nos ha permitido estar en este lugar. Te damos gloria y honra a ti, porque solamente tú eres el merecedor de toda la gloria y de toda la honra, ya que por ti, Señor, Padre amado, las cosas existen y subsisten, Padre de la gloria. Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, a cada radioescucha, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que tenga un problema, Señor, que solamente usted puede mirar, que solamente usted sabe lo que está pasando, Señor. Provéale, Señor, conforme a su voluntad y conforme a la necesidad, Señor, ya que todas las cosas, Señor, son suyas, y de lo recibido de tu mano, Señor, esto es lo que te podemos dar, nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano Pablito tiene un anuncio que dar. Gloria a Dios.
Visítenos en el 1671 Bacon Place, aquí en Oxnard. Tenemos servicio todos los viernes a las 7 de la tarde, donde también hay un programa de manos que ayuda dentro de la iglesia, que podemos también compartir una bolsa de alimento para cada familia. Puede usted llamar para más información al área 805-366-7947, 805-366-7947, para si usted quiere anotarse o llegar al templo a visitarnos, puede hacerlo con toda libertad. Ahí estaremos recibiéndole con los brazos abiertos. Tenemos escuela dominical para todas las edades, 4:45 de la tarde los días domingos, y servicio devocional empezando a las 6 de la tarde. Dios les bendiga. Somos sus hermanos y amigos de Radio Transformando Vidas, su programa radial Transformando Vidas. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hasta la próxima. Este ha sido su programa Transformando Vidas, de la Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor Noé Solís. Gracias por su sintonía. Si este programa ha sido de bendición o desea más información, puede llamarnos al 805-205-4533 o puede visitarnos en el 1671 Beacon Place, en la ciudad de Oxnard. No se olvide de sintonizarnos en nuestra próxima transmisión. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. E&G Portable Toilet Service se pone a sus órdenes con la renta de baños para cualquier evento, con precios sumamente accesibles al alcance de su bolsillo. Para más información, llamen 805-512-4852, 805-512-4852. Agradecemos a E&G Portable Toilet Service por el patrocinio a este programa. Póngale humor a sus fiestas con Toros Jumpers, que cuenta con una intensa variedad de brincolines nuevos, como Monster Truck, Princess House. También cuenta con sillas, mesas, pintacaras y mucho más. Pregunte por el especial de este programa, Toros Jumpers, 805-264-2375, 805-264-2375. Agradecemos a Toros Jumpers por su amable patrocinio a este programa, Toros Jumpers.